Bonsoir toutes amis, tous collaborateurs, merci Dieu et passeport sexuel. Nous comptons rentrer la caillou aujourd'hui mercredi, nous matin mercredi qui 10 février 2021. Nous pourrons partager ensemble avec vous toutes les dernières nouvelles qui ont dominé l'actualité dans le pays d'Haïti ou à l'étranger. Et ça, nous pourrons le faire avec même l'amour, même détermination, même fougue, même respect. Nous gagnons pour l'autre. Bienvenue sur Channel Panon. Dans la vidéo, ça, mesdames et messieurs, nous pourrons voir comment hier m'a dit qu'il était neuf là, bien bonnet, le matin, yon foule haïtien. Devant frontière, était déjà rempli haïtien qui a couru, qui était payé pour être capable de rentrer dans le pays de ce domaine. Haïtien a pourri, c'est pour ça qu'il a passé dans le pays d'Haïti. Crasé, brisé. Manifestation, n'est pas de faire dans la machine, moun, dans le cas moun, et pour venir gagner un pays qui vient gagner deux présidents. Autorité Saint-Domingue, il n'y a pas arrêté de bois croisés pour être capable de faire haïtien, parce qu'il y a un pile de pression et nationalisation a bouilli de pression sur le président Saint-Domingue pour être capable de fermer les frontières définitivement. Et nous pourrons partager ensemble avec vous dans l'autre vidéo comment ou après sénateur, député, vous demandez de fermer les frontières. Dans l'autre vidéo, nous partageons ensemble avec vous, mais nous prêtons dans ça qui pourrait ensemble avec quantité haïtien qui a rentré Saint-Domingue, qui voulait rentrer Saint-Domingue, mais l'autorité Saint-Domingue prend mesure pour être capable d'éviter ça. Parce que dans la vidéo, ça pourra aller ensemble avec nous. C'est les chablendés, chats de guerre. Autorité Saint-Domingue, l'armée Saint-Domingue, ont déjà déployé en pile soldats. Ça c'est pour la première fois. Vous voyez quantité de soldats sous la frontière. Ou après chablende, ou après machine d'assaut, tout ça aussi, tout blindé. Et il faut dire que c'est la guerre qui est sous la frontière. Il faut dire que c'est la guerre qui est pays d'Haïti, le même l'Itava, pour Allemagne de Saint-Domingue. Vous déployez tout le bagage, hélicoptère déployé, drone, tout ça aussi, c'est de mesures que vous prenez. Il y a des haïtiens qui ont essayé de rentrer légalement, il y a des haïtiens qui ont essayé de rentrer illégalement. Si vous avez partagé ça avec nos vidéos, photo quantité haïtiens, seulement la petite bout de semaine, ça a intercepté. Hein? Parce que c'est difficile, un peu difficile qu'on y a, et à cause de quantité l'armée qui est sous frontière pour haïtiens rentrer illégal. Bien que il y a un peu de gens qui rentrent illégal, parce que il y a qui ont plus de contact. Ne ka fait trafic ka entre avec Asegena ou qui gen plus contact serré qui permet yo capable rentrer mais gen en pile nan yo et la mea et six from avec immigration arrivé intercepté nan vidéo ça et m'a invité nous pour nous capable suivre non seulement pour suivre nouvelle ça gen un reportage assez intéressant que journal Listin Diario m'koin qui préparé et m'pral partager pour après nouvelle ça. Parater reportage, ça li assez intéressant. Reportage a gen pour avec tout ça qui a passé dans le pays d'Haïti. Élection qui fait Jovenel Moïse qui élu, opposition a pas accepté, deuxième président qui prend pouvoir. Yon dal dividal ba déclaration que la mea li même li fait pour capable soutenir président Jovenel Moïse. L'ONU qui foue bouche dans barrel la, li mande si pour haïtien et chita parler pour yon capable résoudre barrel la en paix. On gade son bel reportage qui m'invite nous pour nous capable suivre le fin suivre nouvelle ça. Bonne audition. Debido a la inestabilidad política que vive Haití, donde se escenifican frecuentes protestas en demanda de la dimisión del presidente Jovenel Moïse, decenas de ciudadanos haitianos cruzaron este martes el punto fronterizo de Dajabón hacia el territorio dominicano, mientras las tropas dominicanas mantienen reforzada la vigilancia en la línea limítrofe para prevenir incidentes de violencia. César Montesinos nos amplía desde la frontera en Dajabón. Buenas tardes, César. Gracias. Así es como ustedes acaban de adelantar, en el día de hoy la frontera continúa tensa debido a la situación reinante en el vecino país de Haití, donde grupos de haitianos se han observado desde tempranas horas del día de hoy tratando de salir de su país. Algunos portan su documentación de pasaporte, otros no la tienen y tratan de entrar, pero el personal tanto de migración como también del CESPRON y el ejército mantienen la vigilancia reforzada. Saliendo huyendo mucha gente, son gente que tiene armas, lo está buscando la policía, no puede hallarlo. Y está cogiendo República Dominicana metido. Supuestamente hay dos presidentes, uno para oposición y el otro, como lo que pasó, usted bien sabe lo que pasó en Venezuela. Entonces el mismo caso que pasó en Venezuela lo está pasando en Haití ahora mismo. La situación está dura para allá, por la cosa del presidente. Quiere mandar al presidente
por ahí va para afuera. Jovenel Moïse es el presidente electo haitiano. Se recuerda que unidades blindadas del Ejército Nacional como tanqueta B-19, carro de asalto con oruga, están desplegados también como parte del reforzamiento militar en toda esta área. También unidades aéreas sobrevuelan toda esta zona y drones al servicio del Ministerio de Defensa y la Comandancia del Ejército Nacional. Es toda la información que tengo desde la zona fronteriza aquí en Dajabón. Retorno con ustedes a los estudios. Gracias. La lucha por la presidencia de Haití se intensificó ayer lunes cuando políticos de la oposición nombraron a su propio líder para suplantar al presidente Jovenel Moïse, a quien quieren expulsar del cargo alegando que expiró su mandato. La escalada en la crisis política haitiana ocurre un día después de que las autoridades del gobierno afirmaron haber frustrado intentos de golpe de Estado y de asesinar al presidente. La oposición afirma que el mandato de Moïse culminó el domingo, en tanto el mandatario, que desde el pasado año gobierna sin contrapesos, asegura que será presidente hasta el 7 de febrero del 2022, desatando nuevas protestas en el atribulado país. Algunas manifestaciones que tuvieron lugar el fin de semana incluyeron choques con la policía, pero los residentes de Puerto Príncipe, la capital, se guarecieron en sus hogares, hartos de la crisis e incertidumbres políticas, así como la delincuencia y el resurgimiento de los secuestros. En una declaración en video remitida a la AFP, el juez Joseph Messen Jean-Louis, de 72 años, dijo haber aceptado la decisión de la oposición y de la sociedad civil de servir a su país como presidente interino para una transición. Estados Unidos acepta la postura de Moïse de que su mandato culmina dentro de un año, y el mandatario haitiano parece conservar el liderazgo de la nación caribeña, devastada por una larga historia de dictadura, inestabilidad política y una profunda pobreza acentuada por catástrofes naturales. En tanto, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y su misión en Haití siguen la situación con inquietud, afirmó el portavoz Stefan Dujarric, quien agregó que es muy importante que todas las partes implicadas traten sus diferencias por medios pacíficos. Respecto al mandato de Moïse, Dujarric se limitó a decir que el presidente haitiano fue elegido en noviembre del 2016 y prestó juramento en febrero del 2017 para un mandato de 5 años. El ex senador Yuri Laturte dijo que espera que el periodo de transición encabezado por Messen Jean-Louis tome tiempo. Hay una hoja de ruta de 2 años, con el establecimiento de una conferencia nacional, la redacción de una nueva constitución y la celebración de elecciones, dijo. La oposición también rechaza la afirmación de que Moïse fue blanco de un intento de golpe, señalando que ya no es legalmente el presidente. Estamos esperando que Jovenel Moïse salga del Palacio Nacional, sede de la presidencia, para poder continuar con la investidura del señor Messen Jean-Louis, dijo a la AFP el opositor André Michel. La disputa sobre cuándo termina el mandato del presidente se deriva de la elección original de Moïse. Fue elegido para el cargo en un comicio que fue luego anulado ante acusación de fraude y resultó elegido nuevamente un año después, en noviembre del 2016. El ejército Haití manifestó ayer su apoyo al presidente Jovenel Moïse después de que la oposición haya nombrado a un presidente interino para tratar de reemplazarlo y advirtió de que los militares defenderán el orden democrático. Las Fuerzas Armadas de Haití reafirman su determinación a respetar la Constitución y las autoridades legítimas democráticamente elegidas por la población, dice un comunicado del teniente general Jodel Lesage.